Comencem amb la tercera ponència. Veureu que ara canviem una mica més de canvi d'escenari, tot i que tot està vinculat, perquè insisteixo, el que estem valorant és quin servei públic, quin model volem donar a la nostra administració de justícia a Catalunya. I fins ara ens hem enfocat més en tots els temes de polítiques de gestió de qualitat. I ara la vessant que volem analitzar també, que és prou important, amb la Maria Àngeles Valdegrama, que és la lletrada, com us deia, primera instància 8 de Barcelona, és com els usuaris d'aquest servei poden accedir a la informació del servei. Veurem les dificultats que hi ha normatives a l'hora de plasmar el que recull la llei pròpiament en aquest àmbit. És una situació complexa, des del gabinet tècnic també porten tot l'àmbit de protecció de dades, tot el tema d'accés a la informació, i veureu que no és un tema fàcil i que a vegades, ho comentàvem ara, depèn a vegades dels criteris de la persona que hi ha al capdavant de cada jutjat, a vegades interpretar quan es pot accedir o no a la informació. Però és veritat que és un element bàsic per apropar la ciutadania, donar la informació del servei, ser transparents, conèixer en què es destinen els recursos, Això és important. Doncs donem pas a la tercera ponència. Gràcies. Buenos días. Primero agradecer también al Centro de Estudios esta oportunidad de intervenir y al secretario de Gobierno al secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es quien pues ha confiado en mí para esta ponencia. Bien, como decía Yolanda, mi ponencia va a ser, digamos, un cambio total, digamos, respecto de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Yo lo que voy a examinar es el ámbito del juzgado, desde el punto de vista del juzgado, cómo se puede gestionar el acceso a los datos y particularmente la regulación en materia de protección de datos que afecta a la Administración de Justicia. El procedimiento, un procedimiento judicial, pues es receptor de un montón de datos personales y asimismo también crea datos personales a través de las resoluciones, a través de los informes que se solicitan. Estamos continuamente tratando datos de personas. Por tanto, tenemos un primer límite que es la protección de datos personales como derecho de cualquier persona física y persona física viva. Claro, ¿dónde tenemos regulado esto? Pues en principio deberíamos aplicar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de 1599, pero la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, efectuada por la Ley 7/2015, introdujo un capítulo relativo a lo que es la protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia, que es lo que nos afecta a nosotros. Sin embargo, la regulación, como veremos, es muy, muy, muy pequeña y no es suficiente para poder abarcar todos los problemas del día a día que nos plantea el acceso a la información por parte del ciudadano. Bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial ya nos dice que en materia de tratamiento de datos que realizan los juzgados y los tribunales nos tenemos que regir por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, pero con las especialidades que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no son pocas. Y establece también que el responsable para la creación de los ficheros de datos personales es el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de las secretarías o de las salas de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional y Administración Pública con competencia en materia de justicia. Una vez que se han creado estos ficheros, se incorporan al registro de fichero de datos de la Agencia Española de Protección de Datos. Claro, ¿cuáles son los ficheros que manejamos en un juzgado diariamente? El acuerdo de creación de ficheros es del año 2006, es un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y distingue dos tipos de ficheros. Por un lado, los ficheros jurisdiccionales y por otro, los ficheros no jurisdiccionales. ¿Cuáles son los jurisdiccionales, que son los que, digamos, más nos afectan directamente al órgano judicial? Pues son el fichero de registro de asuntos y reparto y el fichero de asuntos jurisdiccionales. La diferencia entre uno y otro es muy clara. El de registro y reparto de asuntos es el que gestiona las oficinas de reparto de los decanatos. En cambio, el fichero de asuntos jurisdiccionales es el que gestionamos en cada oficina judicial. ¿Qué datos contienen estos ficheros? Pues todos los datos personales relativos a las partes en el procedimiento. Las llamemos como las llamemos, es decir, demandante, demandado, querellante, querellado, denunciante, denunciado. No solamente datos de partes, sino también datos de profesionales que asumen defensa y representación de las partes, datos de testigos, datos de peritos que intervienen en el procedimiento. Todos estos datos, ¿de dónde los recogemos? Los recogemos tanto de los escritos, documentos y demás información que acceda al procedimiento, como de las propias resoluciones del órgano judicial, como de las consultas que el órgano judicial acuerda realizar en determinados supuestos.
Y claro, estos datos personales que nosotros, de los ficheros jurisdiccionales, tienen muy limitado el aspecto relativo a la cesión, a qué organismo se puede ceder. Y para esto la ley es muy clara, la cesión únicamente se puede realizar a otros órganos judiciales en aplicación de normas de competencia objetiva, funcional o territorial, es decir, cuando un juzgado se inhibe a favor de otro juzgado, pues los datos de ese procedimiento se ceden a ese otro juzgado, o por poner un ejemplo más claro, cuando un juzgado de primera instancia tramita un recurso de apelación, una vez elevados los autos a la audiencia provincial, cede todos esos datos a la audiencia provincial, que es la competente para el conocimiento del asunto. ¿A quién más se pueden ceder datos? Pues se pueden ceder datos al Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus funciones, al Tribunal de Cuentas y también al Defensor del Pueblo. Además, por normativa de cooperación judicial internacional, también se pueden ceder datos a órganos extranjeros, en materia cuando tengamos que enviar alguna solicitud de cooperación judicial, así como la cooperación judicial nacional, por supuesto. Y, por último, únicamente se podrían ceder al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia en sus facetas propias que tienen atribuidas el Consejo, sobre todo en función inspectora. Eso por lo que se refiere a los ficheros jurisdiccionales. Como vemos, ahí se encuentra la globalidad de los datos que tratamos en un órgano judicial y la limitación que existe en cuanto a la cesión de dichos datos. Por otra parte, la ley creó también los ficheros gubernativos, que distinguió dos. Por un lado, el fichero gubernativo propiamente dicho, que contiene los datos de todas las plantillas de jueces, magistrados, letrados al servicio de la Administración de Justicia y funcionarios de los diferentes cuerpos. Estos datos pues se obtienen o de los propios interesados o de los órganos encargados pues de la supervisión de estos cuerpos, y las únicas cesiones que están permitidas son a las que se realizan al Consejo o a los órganos competentes en materia de estos respectivos cuerpos. Y por último, el fichero de usuarios, que este es el de usuarios de las aplicaciones informáticas creadas por el Consejo y homologadas por el Consejo General del Poder Judicial. Estos datos únicamente pues pueden ser cedidos tanto al propio Consejo como a la Administración Pública competente en materia de medios personales y materiales. Una vez que tenemos claro los dos tipos de ficheros que existen y sobre todo el que más nos afecta al órgano judicial, que es el fichero jurisdiccional o de asuntos jurisdiccionales, tenemos que ver quién es el encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento es el que decide sobre el responsable del fichero es el que decide sobre la finalidad, el uso de estos datos personales, frente al encargado del tratamiento, que es el que trata los datos. Es decir, el responsable decidiría qué usos se le puede dar a ese fichero y el encargado haría ese tratamiento. Pues, ¿quién es el responsable del fichero? Pues el fichero de asuntos jurisdiccionales es el letrado de la Administración de Justicia. Si hablamos de los del fichero de registro y reparto, sería el letrado de la Administración de Justicia encargado de la Oficina de Registro y Reparto, y si hablamos del fichero de asuntos jurisdiccionales, sería cada letrado de cada oficina judicial que es el titular de esos datos. Si hablamos de ficheros gubernativos, el responsable de tratamiento son las salas de gobierno respectivas, y si hablamos del fichero de usuarios, pues sería la Administración Pública competente en materia de personal y medios materiales. ¿Y quién es el que se encarga del tratamiento de acuerdo con lo que dispone el responsable? Pues en el caso del Tribunal Supremo sería el Ministerio de Justicia, en colaboración con el Gabinete Técnico de Información y Documentación, y en el caso del resto de administraciones, la Administración Pública competente en la materia. La Ley Orgánica del Poder Judicial incide en la responsabilidad o en atribuir la condición de responsable del fichero al letrado de la Administración de Justicia, considerándolo como responsable de seguridad a efectos de protección de datos, es decir, quien debe decidir sobre el tratamiento y quien es responsable del mal uso o uso indebido de los datos dentro del procedimiento judicial. ¿Y quién es el que se encarga de inspeccionar, en su caso, el incumplimiento de la normativa de protección de datos? Pues inicialmente, en el año 99, se creó la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que era la que se encargaba de todas las funciones tuitivas en materia de protección de datos. Posteriormente, en el año 2010, el Consejo General del Poder Judicial firmó un convenio con la Agencia Española de Protección de Datos, por el cual acordaron que en los supuestos en que hubiera que inspeccionar un órgano judicial a los efectos de cumplimiento de normativa de protección de datos, debía comunicar la Agencia de Protección de Datos al Consejo esta inspección, y la inspección se realizaría paralelamente por inspectores tanto de la Agencia de Protección de Datos como del Consejo.
hasta que llegó la sentencia del año 2011 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, de una sentencia del 2 de diciembre de 2011, que dispuso que la Agencia Española de Protección de Datos no podía efectuar funciones inspectoras en el ámbito de los juzgados y tribunales, puesto que esto suponía una injerencia a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, que configura al Consejo General del Poder Judicial como supremo órgano inspector de los órganos judiciales. La consecuencia es que la Ley Orgánica, en su reforma de 2015, la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice que respecto de los ficheros jurisdiccionales, es decir, los que tramitamos en juzgados y tribunales, la competencia inspectora siempre está residenciada en el Consejo, y respecto de los ficheros gubernativos, eso es así que la puede realizar la Agencia de Protección de Datos. Pero aún así dice que en el caso de estos últimos ficheros, los gubernativos, el Consejo se reserva la facultad de dictar reglamentos en materia de seguridad y adopción de medidas de seguridad sobre los datos que obren en estos ficheros. Consecuencia, tenemos dos ficheros jurisdiccionales, el responsable es el letrado de Administración de Justicia y el inspector es el Consejo General del Poder Judicial. Respecto al tema de recogida de datos, como norma general, la Ley de Protección de Datos dice que para recoger datos personales se requiere el consentimiento del interesado. No así en el ámbito de la Administración de Justicia, donde la Ley Orgánica del Poder Judicial y distintas disposiciones anteriores establecieron que no es preciso el consentimiento del interesado, como es lógico, porque si no, no podríamos tramitar los procedimientos. No es necesario ese consentimiento, pero sí que es cierto que estamos obligados a informar a los diferentes operadores jurídicos de los cuales disponemos datos de que estamos tratando sus datos personales. Y estas personas pueden ejercitar esos derechos de acceso, rectificación, modificación de datos, pues teóricamente sí que lo pueden hacer, se prevé esta posibilidad y lo tienen que efectuar ante el letrado de Administración de Justicia. Lo que pasa es que chocamos con una serie de límites. Uno es que los datos que obran constatados en un procedimiento no pueden ser modificados, y otro es que para cancelar datos se requiere resolución expresa motivada del órgano judicial y se requiere que el procedimiento esté archivado. Y digamos que es un supuesto muy, muy limitado en el que se podría realizar esta cancelación de los datos. Como norma general, la Ley Orgánica ha dejado claro en su reforma de 2015 que el tratamiento de los datos con fines jurisdiccionales debe someterse a las normas procesales y que, por tanto, no podemos aplicar la normativa de protección de datos donde un usuario puede ejercer su derecho de que se cancelen, modifiquen los datos personales que obran en el mismo. Ya digo que si no, haría inoperante la tramitación de un procedimiento. Bien. Partiendo de eso, claro, nos encontramos con solicitudes de acceso a información por parte de los ciudadanos y debemos de valorar en cada caso podemos dar esa información o si la Ley de Protección de Datos nos supone un límite al respecto. Partimos inicialmente de la Carta de Derechos al Ciudadano, que sí que le atribuyó el derecho del ciudadano a estar informado de tanto del funcionamiento de los juzgados y los tribunales, de las causas que tiene pendientes, de las causas que está tramitando, y también respecto a las causas que le interesan, el acceso o el derecho de acceso a la información sobre los mismos. Claro, esto es un derecho que concedió la Carta de Derechos, que tenemos que ver cómo se aplica en la práctica. Por otro lado, además de conceder ese acceso, sí que se le concedió otro derecho, que es el derecho a que los juzgados, cuando se dirigieran al ciudadano, se dirigieran de una forma comprensible, evitando emplear expresiones que pueden ser totalmente desconocidas para el ciudadano. Tanto en las vistas orales, a las cuales se atribuyó al juez o magistrado la obligación de que se utilizara un lenguaje claro, como en las resoluciones que nosotros le dirigimos al ciudadano o las citaciones, en las cuales pues en muchas ocasiones a veces son ininteligibles, y lo que se pretende o lo que se quiere la Carta de Derechos es que se utilice un lenguaje comprensible y cercano al ciudadano. Bien. Hubo un acuerdo del Consejo de Ministros, que ya se ha citado anteriormente, de 2005, en el cual se instauró una serie de normas sobre transparencia judicial, y en el año 2013 se promulgó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Pasaré muy por encima porque sé que el siguiente ponente va a hablar sobre ello. Simplemente decir que en el ámbito de la Administración de Justicia, lo que es el funcionamiento de juzgados y tribunales, no nos afecta esta norma, puesto que
sí que es cierto que regula la obligación de las administraciones de dar información sobre su funcionamiento e incluye la Administración de Justicia, pero específicamente solamente o hace referencia al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, pero en sus funciones que están sometidas al derecho administrativo. Por tanto, nunca afectaría, digamos, esta ley de transparencia no sería directamente aplicable a lo que es la tramitación diaria y el acceso a datos de los procedimientos judiciales en los que nosotros o que nosotros tramitamos. No obstante, el Consejo en el año 2014 estableció una normativa, un protocolo de desarrollo de esta ley y creó su portal de transparencia con la información, pero ya digo que es información institucional del Consejo y la información a la que se puede acceder o que puede pedir el ciudadano es sobre funcionamiento concreto del Consejo, sobre determinadas actuaciones, pero siempre sometidas a derecho administrativo. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un ciudadano que solicita acceder a datos de nuestro procedimiento? Bien, en principio, si tenemos en cuenta lo que dice la Carta de Derechos, si tenemos en cuenta toda esta normativa que dice que tienen derecho a ser informados, pues nos encontraríamos con una doble problemática. Distinguir, por un lado, en qué supuestos se le puede dar acceso sin ningún tipo de limitaciones y en qué supuestos existen limitaciones. Bien, y para ello hay que distinguir según que quien nos pide el acceso tenga la consideración de parte procesal. Parte procesal es el titular de la relación jurídica objeto del procedimiento. Claro, en principio, como norma general, debemos quedarnos con que para las partes del procedimiento el acceso a la información debe ser ilimitada, es decir, no podemos poner límites. No obstante, hay determinados preceptos en los que sí se establecen algunos límites. Si hablamos de acceso a actuaciones de carácter escrita, la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene una excepción que es que dice que el juez motivadamente podrá declarar el carácter reservado de algún tipo de información que obre en el procedimiento. Por si no se nos ocurre ninguna, pues un ejemplo típico a veces, pues para motivar la suspensión de un procedimiento por causa de enfermedad, pues se nos aportan a veces informes médicos que exceden o que nos trae toda la información médica de una persona, de un abogado o de la parte o quien sea que motiva esa suspensión. Bien, el juez puede declarar reservada esta información porque realmente afecta a la protección de datos personales y datos sensibles, como son los datos relativos al estado de salud de una persona, y realmente no tiene ninguna trascendencia procesal, una vez que está justificada la causa de enfermedad, el saber el historial médico de la persona, los antecedentes patológicos, etcétera. Por tanto, el juez podría dictar en este caso una resolución declarando, incluso para las partes, reservada esta parte de información. ¿Qué pasa en el procedimiento penal? Pues que en el procedimiento penal, en los delitos públicos, se establece que el juez pueda declarar el secreto de actuaciones incluso para las partes durante el tiempo que dura la instrucción del sumario, por un periodo limitado, como sabemos, y que en todo caso debe alzarse 10 días antes de la apertura del juicio oral. En este caso, otro supuesto en el que, digamos, estaría limitada el acceso al procedimiento por las partes. ¿Y qué pasa con las vistas orales? Pues, en principio, en el ámbito de la jurisdicción civil no existirían más que dos limitaciones. Una es los supuestos de los reconocimientos de personas, que establece que el juez, por razones que estime oportunas, podrá decidir que los reconocimientos de personas se realicen sin presencia de las partes, ejemplo, reconocimientos de menores, o en los supuestos de interrogatorios domiciliarios de testigos. Cuando por razón de enfermedad a un testigo se le ha de interrogar en su domicilio, el juez puede valorar que por las circunstancias de salud o por otras circunstancias, las partes no deban estar presentes en ese interrogatorio sin perjuicio de que luego le dé traslado de todo lo actuado y de que esas partes puedan tener la intervención que la ley así les atribuye. En el ámbito del procedimiento penal sí que existe un artículo específico en el que dice que el juez puede declarar que determinadas sesiones de juicio oral se hagan a puerta cerrada cuando considere necesario para la protección del orden público y otros intereses necesitados de protección. En todo caso, lo que nos debe quedar claro es que para las partes, en principio, el acceso al procedimiento es ilimitado con estas excepciones que he explicado y que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que el no conceder acceso a las partes o concederle un acceso tardío a determinada documentación puede llegar a causarles indefensión y, por tanto, una indefensión que está prohibida por nuestras normas constitucionales. ¿Qué pasa con el tercero? Un sujeto que aparece en el procedimiento y que nos dice que desea información sobre un procedimiento y alega pues, una serie de circunstancias por las cuales entiende que debemos darle este acceso.
debemos de distinguir dos cosas. Una cosa es la publicidad de las actuaciones realizadas de forma oral y otra cosa es la publicidad del expediente judicial. La publicidad del expediente judicial choca con dos derechos fundamentales: el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la intimidad de la persona que está afectada por el procedimiento. Pero, por otro lado, el no conceder acceso a ese tercero le priva de su derecho a la información. Por lo tanto, tenemos que conciliar esos dos derechos. ¿Y cómo conciliamos estos dos derechos? Pues, en cada caso, el letrado de la Administración de Justicia, que es el responsable de conceder o no o denegar el acceso a esa información, deberá valorar si se dan los supuestos para poder conceder esa información. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su última reforma, ha sido bastante amplia y habla en general de que los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios que tramiten los asuntos deben dar una información sobre el estado de los procedimientos a cualquier interesado, siempre que no se trate de actuaciones reservadas, y que incluso respecto a partes interesados con interés directo les puede entregar copias de documentos que obren en el procedimiento. Claro, tenemos que definir quién es este interesado o qué es este interesado. Pues este interesado es un ciudadano, lo ha definido el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo como aquel que está concernido por los datos que solicita, o el Tribunal Supremo ha dicho que ese interesado es alguien que se encuentra en una situación respecto de la información que solicita que, si no le concedemos ese acceso, le estamos privando o le estamos causando un perjuicio. Todo esto se simplificó cuando se definió al tercero como al tercero con un interés directo, legítimo y actual. Es decir, el letrado de la Administración de Justicia al que se le solicita esta información debe valorar si esta persona tiene realmente un interés sobre el procedimiento, es un interés directo, es un interés legítimo y es un interés actual. No vale con que sea un interés futuro. Entonces, ¿cómo tiene que hacer esa valoración? Caso a caso. Es decir, la petición de información la tiene que hacer el interesado por escrito, el letrado de la Administración de Justicia lo resuelve en dos días y, si no resuelve, el silencio es negativo, por lo tanto, cabría, tanto en el caso denegatorio como en el silencio negativo, cabría revisión ante el tribunal. Por todo lo anterior, sí que la Carta de Derechos dice el ciudadano tiene derecho a acceder a los procedimientos en los que se tenga conciencia de interesado, pero por otra parte nos encontramos con estos límites y quien tiene que valorar estos límites es el letrado de la Administración de Justicia correspondiente, que es el titular o el que es el responsable de los datos que existen en el procedimiento. Respecto al texto de las sentencias, las sentencias, una vez firmadas, son públicas y pueden ser conocidas por cualquier ciudadano. Bien, esto supone que una vez publicadas, pues cualquier persona que deseara tener acceso a las mismas pudiera acceder a estas sentencias. Claro, la Ley Orgánica ya nos establece que en los casos de accesos tanto a sentencias como a cualquier otra resolución que le concedamos a terceros, debemos de hacer lo que se denomina la disociación de datos. Es decir, una cosa es que uno tenga acceso, y tanto hablo del tercero que comentaba antes, como hablo ahora de cualquier particular que quiere conocer una sentencia, una cosa es que tenga derecho a acceder al contenido de la sentencia y otra cosa es que tenga derecho a acceder al contenido íntegro de la sentencia, incluidos los datos personales. Por lo tanto, la labor del juzgado será la de anonimizar esa sentencia eliminando todos los datos personales de la misma. Solo hay una excepción prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es para los supuestos de delitos de fraudes contra la Agencia Tributaria y contra el presupuesto de la Unión Europea, los delitos de alzamiento de bienes o ocultación de bienes en perjuicio de acreedores cuando el acreedor sea una agencia tributaria, o bien el delito de contrabando, que en estos casos la ley obliga al letrado de Administración de Justicia a publicar los datos personales del infractor, hacer una certificación en la cual se exprese tanto los datos del infractor, la infracción cometida, la sanción que se le ha impuesto, y todo esto debe hacerlo salvo que el infractor o el responsable, o sea, el condenado, el responsable civil, pague lo que se le ha condenado antes de la firmeza de la sentencia. Y un último punto, para no pasarme demasiado, quería hablar del tema de los procedimientos o los juicios mediáticos, aquellos que despiertan interés de la opinión pública. En este caso, existía un protocolo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Comunicación del 2013, pero posteriormente el Consejo General del Poder Judicial hizo un protocolo de comunicación en el año 2015, en el cual, digamos que
prima el derecho a la información un poco por encima de determinada normativa procesal. Es decir, me explico, considera que los medios de comunicación tienen derecho a obtener esta información y que, aun en los supuestos de secreto de sumario, que realmente no debería accederse a ningún tipo de diligencia, dice que siempre que no se afecte directamente a las diligencias sumariales concretas y siempre que no se perjudique a la investigación, sí que se le podría dar acceso a los medios de comunicación. Respecto a los medios audiovisuales, residencia en los decanos y en los presidentes de sala, quiénes son los que tienen que conceder este acceso. Y respecto al acceso después en la fase de juicio oral, en principio es el presidente el que tendría que decidir sobre el acceso a los medios de comunicación e incluso regula este instrumento, regula cómo debe ser la grabación o filmación que realicen estos medios de comunicación, tratando de proteger, de no tomar imágenes de la víctima, de no tomar imágenes directas ni siquiera de los funcionarios del órgano judicial. Por tanto, por lo que se refiere al acceso a la información en el ámbito de la Administración de Justicia, chocamos con el tema de protección de datos y el problema que supone que, si bien en muchas ocasiones sí que podríamos dar datos a un tercero, nos supone un trabajo añadido el tener que tratar los datos para poder proporcionárselos a ese tercero o a ese ciudadano. Y, por otra parte, chocamos con el problema esencial de el lenguaje jurídico que empleamos, que hace que pocas veces o muchas veces no sea accesible al ciudadano esta información que le estamos proporcionando. Pues bien, muchas gracias.